En medio de la polémica por las condiciones rodeadas de misterio en las que perdió la vida su hija, Devani Susana Escobar, su padre, Mario Escobar, afirmó que ha recibido amenazas. Sin embargo, dijo que está dispuesto hasta perder la vida con tal de dar con la verdad. No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando. ¿Quién? No sé, pero no tengo miedo, dijo el padre de familia. Escobar ofreció una breve entrevista a medios locales al arribar a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios el jueves. Gracias a Dios, en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares, y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad, lo voy a hacer. No me interesa, el cajón ya está ahí. Ya tengo los tres lugares para ir a la laguna, en caso de que así sea, sentenció. A pregunta expresa de si tiene miedo, el padre de Devani respondió que no. ¿Me ven con miedo? No tengo miedo, subrayó. Añadió que le han llegado muchas llamadas, pero desconoce de quién son las amenazas recibidas.